Hola, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Y bueno, aquí estamos otra vez con los tutoriales que ya miraron el video de demostración. Aquí les traigo los arreglos que hace Lacho Requinto intermedio de la canción de A Toda Prueba, porque a la mitad del requinto hace un arreglo y luego cuando termina el requinto hace otro. Así que aquí les traigo los arreglitos, espero les guste y vamos a comenzar a explicarlo. Oh, pero guachen, la guitarra está afinada medio tono abajo, ¿ok? Porque así es como la tiene afinada en esa canción Lacho Requinto. Así que nada más ocupan bajarle medio tono a su guitarra y si no, no hay ningún problema, el arreglo lo pueden usar en cual otra canción quieran y van a pisar las mismas pisadas, así que comenzamos a explicarlo. Ok, el primer arreglo que hace es este, ¿verdad? Cuando termina, que diga la mitad del requinto, hace esto, es una cromática. Está muy fácil. Cuando mete el primer requinto, porque los dos se repiten. Y luego empieza con el otro. ¿Ok? Entonces el primero es este. ¿Ok? Pisando, pisando, pisando. Primera al aire. Segunda pisando, pisando, pisando. Segunda al aire. Tercera, segunda, tercera pisando. Y luego al aire. Y sería el primer arreglo. ¿Ok? Que sería así. Vamos a pasar al segundo arreglo. ¿Ok? Continuamos. Entonces, el segundo requinto, el segundo arreglo después del requinto es este. ¿Ok? De ahí viene el otro arreglo que es más rápido. Vamos a explicarlo por última vez. Vamos a acercar más acá. Y luego viene la cromática. Es esto. Vamos a empezar aquí. ¿Otra vez? Va que es un poquito rápido, ¿ok? ¿Otra vez? ¿Y el otro? Está facilito, nomás que las notas no tiene pierde, nada más que donde está difícil es en lo rápido que va, ¿eh? Ya yo lo agregué, es tretiplete.
terrestre. El segundo que mete el intermedio al requinto. El primero, perdón. El primer arreglo que mete el intermedio al requinto. Ok, ahora lo vamos a hacer rápido. Con todo el requinto. Con el ajá. Esperemos y se lo aprendan y les haya gustado el arreglito. Yo batallé un poquito para poderlo sacar, pero al final pude. Obviamente no estaba perfeccionado, pero sé que lo voy a personalizar mucho mejor que el que en el video de esta demostración. Así que si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y nos dejes un comentario, nos regales un like y actives la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.